Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras para adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cuando estés con el alma cansada y el corazón triste y apachurrado, lo mejor que puedes hacer es ir a un lugar solo, donde no haya gente. Cierra los ojos y habla con Dios. No importa que sea en silencio, porque incluso cuando no podemos decir nada, Dios es el único que puede leer nuestra mente y corazón. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Administrar para el Señor hasta que Él venga. Miércoles 22 de marzo, titulado El ajuste de cuentas. Pretendemos ser cristianos que esperan la segunda venida de nuestro Señor en las nubes del cielo. ¿Qué haremos entonces con nuestro tiempo, nuestra comprensión y nuestras posesiones, los que no nos pertenecen, sino que nos han sido confiados para probar nuestra honradez? Llevémoslos a Jesús. Utilicemos nuestras riquezas para el adelantamiento de su causa. En esa forma, obedeceremos esta orden. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Algunos creen que los talentos han sido dados tan solo a cierta clase favorecida, con exclusión de muchos quienes, por supuesto, no son invitados a participar de los trabajos ni de las recompensas. Pero la parábola no enseña las cosas en esa forma. Cuando el señor de la casa llamó a sus siervos, a cada uno dio su obra. Toda la familia de Dios está incluida en la responsabilidad de utilizar los bienes de su Señor. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, páginas 122 y 123. Todos, encumbrados y humildes, ricos y pobres, han sido dotados con talentos por su Maestro, algunos con más y otros con menos, de acuerdo con sus diversas aptitudes. La bendición de Dios descansará sobre los obreros fervientes, amantes y diligentes. Su inversión será exitosa y conseguirán almas para el reino de Dios y para ellos mismos un tesoro inmortal. Todos poseen facultades morales y han recibido del cielo los beneficios. La cantidad de talentos es proporcional a las habilidades poseídas por cada uno. Dios a todos asigna su obra y espera que le devuelvan de acuerdo a las diversas capacidades a cada uno confiadas. No espera el producto de 10 talentos del hombre a quien ha dado uno solo. No espera que una persona pobre dé donativos como un rico. No espera del débil y enfermo la actitud y fuerza del que está sano. El talento único utilizado en la mejor forma posible, Dios lo aceptará según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12 y Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 124 y 125. Nos ha prestado un capital para que lo invirtamos. Este no es de nuestra propiedad y desagradamos a Dios si amontonamos los bienes del Señor o si los gastamos a nuestro capricho. Somos responsables por el uso o el abuso de lo que Dios nos ha prestado. Si este capital que el Señor ha colocado en nuestras manos permanece dormido, o si lo enterramos aunque sea un solo talento, el Maestro nos pedirá cuenta de ello. Él requiere no lo nuestro, sino lo suyo propio con intereses. Cada talento que vuelve al Señor será analizado cuidadosamente. Las acciones y los cargos de los siervos de Dios no serán considerados como asuntos de poca importancia.
se tratará personalmente con cada uno y se le pedirá que rinda cuenta de los talentos que les fueron confiados, sea que los haya aprovechado o que haya abusado de ellos. La recompensa dada estará en proporción con los talentos aprovechados. El castigo impartido estará de acuerdo con los talentos mal utilizados. Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 125. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.